Buenos días a nuestra Iglesia de Santa Margarita María. Nos ponemos de pie para empezar nuestra celebración. Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Con este virus que existe. Estamos aquí con mucha alegría, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Sí. Seguro que sí. Okay. Bueno, bueno. Yo soy el Padre Richard Hall. Yo sé que hay unos que me conozcan, pero hay otros que no. Yo soy el director de vocaciones para los Oblatos. Y de vez en cuando vengo aquí para ayudarlos. En este fin de semana estoy aquí porque el padre Jimmy tuvo alguien difunto en su familia, era un tío. Y este tío era muy cerca con él, como su papá, era como su papá. Y el padre Jimmy está con él, o con la familia. Reza por él y su familia durante este tiempo. También no tenemos música, se enfermó, yo creo, pues Juan Carlos o alguien que iba a estar aquí. Si hay unos que saben una canción durante la comunión, pueden cantarlo, pero si no, pues vamos a pasar la misa con mucho, como dijo el diácono, con mucha reflexión, ¿ok? Bueno, mis hermanos y hermanas, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú calmaste las mares. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el camino así a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él se despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba y muy lejos de la costa y las olas se sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre la agua. Los discípulos, al verlo andar sobre la agua, se desesperaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: tranquílense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro:
Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pero bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciéndole, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Sí, Señor. Siéntese, por favor. Del Evangelio tiene poco o nada de relevancia para nosotros, pero parece que Mateo quiso que fuera tomada simbólicamente. La barca representa la iglesia, el viento y las olas representan las persecuciones que se habían desatado en contra de los primeros cristianos en ese tiempo. Jesús no está con ellos físicamente. Él está en el cielo, rezándole al Padre. Y sin embargo, en su hora de necesidad, Él hace sentir su presencia entre ellos. Así, calmando sus miedos y trayéndoles paz. Entendida de esta forma, la historia tiene gran relevancia para nosotros hoy en este tiempo. Mira la tribulación que estamos pasando hoy. Algunas personas piensan que si tienes suficiente fe, la vida es fácil. Pero esto no es así. La fe no nos protege de una vida difícil y de la muerte. Con razón hay muchas personas que ya no creen en Dios o que ya no vienen a misa, porque antes ellos tenían fe, pero cuando algo pasó contra ellos, contra familia, contra algo, con problemas, empezaron a rezar a Dios que me ayuda a quitar estas cosas en mi vida y Dios no lo quitó, se fueron de Él. Es porque ellos no entienden qué es la fe. La fe no es algo que es mágico, que puede arreglar todo. Ellos estaban mal entendidos de fe, que no entendieron muy bien qué es la fe. Vemos esto en el caso del gran profeta, por ejemplo, Elías, en la primera lectura. Elías era sin duda un hombre de fe, pero por su oposición de adorar dioses falsos, la reina Jezabel quería matarlo. Así que él huyó al desierto y tomó refugio en una cueva. Un hombre golpeado y derrotado, él solo quería morir. Sin embargo, en la cueva, él experimentó la presencia de Dios. Y fortalecido por esta experiencia, él pudo continuar. A veces nosotros nos ponemos en una cueva porque tenemos miedo. No queremos salir. Pero a veces en la cueva es donde encontramos a Dios. Aquí estoy. No te preocupes. Vemos la misma cosa en la vida de los primeros cristianos. Ellos también eran gente de fe. Aún así, cuando ellos enfrentaron persecución, ellos pensaron que el Señor los había abandonado.
y su fe empezó a quebrantarse. Sin embargo, ellos descubrieron que aun y cuando el Señor no estaba con ellos físicamente, Él estaba con ellos y aún podía ayudarlos. Así pues, su fe fue revivida y ellos pudieron enfrentar sus tribulaciones y peligros. El ejemplo de Pedro es especialmente iluminante. La historia de Pedro hundiéndose y ser salvado por Jesús es extraña. Sin embargo, representa algo que realmente le pasó a Pedro. Recordamos en la historia de las Escrituras, en una referencia a su falla durante la pasión y su restauración después de la resurrección. Cuando él negó a Jesús, no nomás una vez, tres veces. Ahí vemos otra vez la fe de Pedro. Y como se estaba uniéndose en el mar, también estaba uniéndose cuando negó a Jesús. ¿Y qué pasó con los discípulos durante ese tiempo? ¿Dónde estaban ellos? ¿Estaban bajo de la cruz? ¿Recuerdan? ¿Dónde estaban? Escondidos, escondidos. Aunque estaban caminando con Jesús todo este tiempo, fueron a esconderse, tenían miedo. Inicialmente, él está lleno de fe, Pedro, mientras atravesía el agua. Y recordamos sus valientes palabras en la última cena también. Señor, yo estoy listo para morir contigo si es necesario. Qué rápido se olvidó de esas palabras. Cuando le preguntaron, ¿tú conoces a este hombre? No. Pero después vino la duda y la cobardía y él empieza a hundirse y Jesús lo tiene que rescatar. Pedro representa el típico discípulo del tiempo presente, atrapado entre la fe y la duda. ¿Y sabes qué? Pedro nos representa a nosotros, porque así somos nosotros. A veces tenemos fe, estamos listos, y ya cuando estamos pasando por la tormenta, tenemos miedo, no queremos continuar con esas personas que ya no vengan a misa. Antes sí, quiero venir a misa, quiero celebrar, quiero participar, quiero rezar, quiero escuchar la palabra de Dios. Cuando algo pasa, ya no están aquí, porque su fe no tiene una fundación, no está fuerte como esta piedra aquí, está establecida en arena, la casa que está construida sobre la arena. La casa se mira muy bonita, ¿no? Mira qué bonita se mira la casa. Tres pisos, pero la fundación, la casa es nada si la fundación no tiene una base muy fuerte. Es confortante para nosotros el ver que a veces los apóstoles y los primeros cristianos eran débiles y miedosos. En otras palabras, ellos eran igual que nosotros, porque nosotros pasamos por las mismas cosas en este tiempo. Al principio de una aventura, tal vez nosotros estemos convencidos que estamos llenos de fe. Y sin embargo, mientras avanzamos y las dificultades aparecen, nosotros descubrimos que tenemos muy poca fe y empezamos a hundirnos. Entonces, es que nos volvemos así al Señor por ayuda. Es en nuestros momentos débiles que experimentamos la fuerza de Dios. Si nunca hemos sentido que nos estamos hundiendo, entonces nunca hemos conocido el poder rescatador de Dios. La fe no nos salva
de las tribulaciones y pruebas. Lo que hace es darnos la fuerza para enfrentarlas. Ustedes me han escuchado esta historia, pero lo quiero repetir en este momento porque yo creo que es algo que necesitamos entender. Cuando mi mamá estaba sufriendo de cáncer, se murió de cáncer. En las últimas 2 semanas de su vida, en su cama, ya mi papá en el otro lado, yo en medio, nomás estábamos hablando, y mi papá dijo algo que no estaba de acuerdo, mi mamá. Dijo, yo no sé por qué Dios te haga esto. ¿Por qué te está pasando esto? Y mi mamá subió su abrazo, su dedo. Ese dedo que yo lo conozco muy bien cuando me regañó. Ricardo, lo apuntó a mi padre. No vas a dar la culpa a Dios. No das la culpa a Dios. Dios no hizo esto contra mí. Mi amor, es la vida. Es la vida. Yo no sé por qué tengo cáncer. Yo no sé por qué los doctores no me pueden ya ayudar. No sé. Es la vida. Dios no me está regañando. Es algo que me está pasando. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Era la comida que estaba comiendo toda mi vida? ¿Era por otras cosas? No sabemos. Pero ya estamos aquí. Y dar a la culpa de Dios no me va a ayudar. Y en ese tiempo yo como sacerdote, escuchando las palabras de mi mamá, la fundación de la casa, entendí muy bien que la fe nos ayuda a enfrentar las tribulaciones en nuestra vida. No los quita, nos ayuda a enfrentar esos problemas, esos sufrimientos. Cuando no lo vemos así, con razón hay personas que ya no creen en Dios. Cuando no lo vemos así, con razón hay familias que ya no vienen a misa. Porque no tienen esperanza, porque no tienen fe en Dios. Porque ellos creen que Dios es un mesero. Dame esto, y ahí te lo dan. Quiero agua, ahí te dan agua. Más sal, por favor, te dan sal. Dios no es así. Así no pasa. Nuestra relación con Dios es diferente. No es mesero. Y cuando lo entendemos, que es un Dios que no es un mesero, pero un compañero que nos acompaña en nuestra jornada de la vida, ahora sí entendemos que Dios nos va a caminar con nosotros en nuestras tribulaciones. La persona que tiene fe tiene una fuente de fuerza e inspiración, especialmente cuando los problemas llegan. Como mi mamá. La fe lo apoyó durante su tiempo de dolor y sufrimiento con cáncer. Hasta el último día, el último minuto, cuando ya no podía hablar. No somos nosotros los que mantenemos la fe. Es la fe que nos mantiene a nosotros. Gandhi una vez dijo, una persona con un grano de fe en Dios nunca pierde la esperanza. La persona sin fe, por el contrario, no tiene a dónde volverse cuando llegan los problemas. Él o ella está completamente solo, sin confort ni inspiración. Qué triste, porque yo he visto muchas personas así en mi vida como sacerdote. Vean a estas personas que ya no vienen a misa, que ya no creen en Dios. Y cuando algo está pasando contra ellos, ni pueden regañar a Dios porque no creen en Él. Y qué triste, porque están solos.
ni puedes decirles a ellos, yo rezo por ti en este tiempo. No rezas por mí porque no creo en Dios. Yo voy a rezar por ti, aunque tú no crees en Dios. ¿Sabes qué? Dios cree en ti. La historia del Evangelio nos muestra el poder de la fe. Nos muestra lo que Jesús siempre hace por su gente. Cuando el viento es contrario y ellos están en peligro de ser abrumados por las tormentas de la vida. Para aquellos con fe, Jesús no es un fantasma del pasado. Él es el Hijo de Dios quien está presente con nosotros y cuya gracia nos sostiene cuando las cosas son demasiado para nosotros. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras súplicas ante Dios Padre Todopoderoso. Por la Iglesia, para que nos conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, nos animemos a trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas afectadas por los desastres naturales en este tiempo del año, sequías y inundaciones, tornados y huracanes, para que sean protegidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para las personas que escuchan la voz de Dios a discernir su vocación, para experimentar la presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han sido perjudicados debido a los desastres naturales, los que han perdido familiares, amigos, vecinos y hogares, que reciban consuelo y compasión durante los tiempos difíciles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros que nos esforzamos por reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, para que recibamos buenos consejos y ánimo para partir de nuestros familiares y amigos y de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevamos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a rezar también por personas que ya no tienen fe, que ya no creen en Dios. Posiblemente ustedes conocen muchas de esas personas. Personas que eran católicos, que fueron bautizados, que un vez estaban aquí con nosotros en esta iglesia, pero ya no vienen. Para ellos, que
saben que hay un Dios que los espera regresar a la mesa del Señor. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. Señor Jesucristo, escucha nuestras súplicas y concédanos lo que te pedimos, confiado en tu poder, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al conocerle en tu misericordia, que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominicianos, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la gloria de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor.
A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifica estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado para ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Gustavo, Miguel, su auxiliar, del orden episcopal y de los presbiterios y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los defuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos,
Y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder, tuyo es la vida por siempre, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos unos a otros la paz de Cristo. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz, glorificando a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Pase buena semana que entra. Y cuídense con las máscaras, ¿verdad? Okay.